Alejandro Mason, asesor de seguridad del gobierno, y su escolta Manuel Francisco Calles Hernández lograron conciliar en audiencia inicial con $2,500 por los delitos de daños, amenazas y hurto con dos mujeres que presuntamente fueron agredidas frente a la residencia de Mason en la colonia Escalón. Se llegó a un acuerdo conciliatorio entre las víctimas y los procesados por los delitos de amenazas con agravación especial, daños y el delito de hurto. O sea que expresiones de violencia se elimina de los delitos. Se da un sobreseimiento definitivo por las razones que ya les puse, de que las víctimas han expresado claramente de que en ningún momento hubieron expresiones de violencia en contra de ellas. ¿Por qué la acusación decía que había al principio? Porque se manejaban ciertos indicios de que apuntaba a que pudieran haber existido, pero como les repito, las víctimas lo han expresado en la audiencia de que no existieron esas expresiones de violencia en contra de ellas. Por esta imputación, el juzgado decidió exonerar a Mason y a su escolta. El delito de hurto se manejó en un inicio porque expresaban las víctimas de que del interior del vehículo habían sustraído sus documentos personales, DUI, licencia de conducir, y encaja en esa conducta antijurídica, pero el delito es conciliable y se ha conciliado. El único proceso contra ambos pasará a la fase de instrucción, únicamente por el delito de resistencia. La fiscalía, como ustedes sabrán, todas las resoluciones judiciales son impugnables, ¿verdad? Hay que esperar cuál es el sustento de la resolución para analizarla y determinar si causa un agravio a la pretensión fiscal para impugnarla. Este es un informe para laprensagráfica.com.